La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la Santa Misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el Santo Sacrificio de la Misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la Liturgia de las Horas. Tú sabes 15 de febrero del 2024, jueves después de ceniza, feria, tomado del salterio correspondiente al jueves de la cuarta semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos: Cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. Qué grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Tú eres, Señor, mi bienhechor, mi refugio donde me pongo a salvo. Antífona del Salmo 143, primera estrofa. Bendito el Señor, mi roca que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, es el hombre para que te fijes en él, que los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos, extiende la mano desde arriba, Defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Tú eres señor, señor, mi bienhechor, bienhechor mi refugio, refugio donde, donde me pongo a salvo. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Antífona del Salmo 143, segunda estrofa. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, sálvame de las manos de extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos un plantío, crecidos desde su adolescencia. Nuestras hijas sean columnas talladas, estructura de un templo. Que nuestros hilos estén repletos de frutos de toda especie. Que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas, y nuestros bueyes vengan cargados, que no haya brechas ni aberturas, ni alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que esto tiene, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso, Dichoso el, pueblo el pueblo cuyo Dios es, es el Señor. Señor. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Antífona del Cántico, del Libro del Apocalipsis, capítulo 11. Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente. El que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ahora se, estableció se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Dios. Lectura breve de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Someteos a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos, hombres indecisos, purificaos el corazón, humillaos ante el Señor, que Él os levantará yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia el que pierda su vida por mí la encontrará para siempre dice el señor Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El, el que pierda su vida por mí la encontrará para siempre, dice el Señor. Preces. Celebremos la misericordia de Dios que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo, para que nuestra vida resplandezca con obras de fe y santidad. Y supliquémosle diciendo, Renueva Señor, Señor al pueblo, pueblo redimido por Cristo. Cristo. Señor, fuente y autor de toda santidad, haz que los obispos, presbíteros y diáconos, al participar, del Santo Sacrificio, Mesa Eucarística, se unan más plenamente a Cristo para que vean renovada la gracia que les fuera conferida por la imposición de manos. Renueva, Renueva Señor, al, al pueblo, pueblo redimido, redimido por, por Cristo. Cristo. Impulsa a tus fieles para que con santidad de vida participen activamente de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivan lo que han recibido por la fe y los sacramentos. Renueva, Renueva Señor, al pueblo redimido, redimido por Cristo. Cristo. Concédenos, Señor, que reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido con la sangre de tu Hijo, y que respetemos su libertad y su conciencia. Renueva, Renueva, Señor, al, al pueblo redimido, redimido por Cristo. Cristo. Haz que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales y que atiendan a las necesidades de los demás. Renueva, Renueva Señor, al, al pueblo, pueblo redimido, redimido por, por Cristo. Cristo. Acuérdate, Señor, de todos los que has llamado hoy a la eternidad y concédeles el don de la eterna bienaventuranza. Renueva, Renueva Señor. Al pueblo redimido, redimido por Cristo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Renueva, Renueva al Señor al pueblo, al pueblo redimido por Cristo. Porque todos nos sabemos, hermanos, hijos de un mismo Dios, confiadamente nos atrevemos a decir, Pater Noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, et nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas intentationem, sed libéranos a malo oremos señor que tu gracia inspire sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.